Seguro que me va a preguntar lo siguiente. Alberto, ¿no será que tú no te explicaste bien? Porque ese es mi problema. O sea, su jefe le va a preguntar a usted, ¿dónde está el 3030? No, mire jefe, la verdad que son tan enredados. No se puede, le dije, olvídense. Bueno, sí, somos como somos, porque a veces nos tocan peores, a veces nos mandan matar. Estamos en guerra. Somos como somos. Y eso tiene su, por eso que pasan 5 días aquí, la negociación tiene riesgo. La verdadera razón por la que están aquí es porque negociar es arriesgado. Porque si no, ¿para qué vendrían aquí? Porque tiene riesgo. Y tiene riesgo convencer a esa gente que vino con una idea, que luego tiene que subir y negociar con la gente. ¿Qué herramientas le dejaste tú a ella para que fuera más arriba a negociar con gente que le va a decir otras cosas? Porque la contraparte muchas veces se convierte en un aliado tuyo en otras veces. Entonces yo no sé cuáles son las herramientas, a veces se las damos y a veces no. Para que salgan, aún en una situación como esta, que no nos llevamos bien. Pero si tu objetivo es maximizar, como me lo dijeron, ¿cómo hago para que se logre? Y tiene su riesgo. También para mí tiene su riesgo. Y grande, por cierto, muy grande. Bueno, la gente de